Los familiares de Marina Corona, esta mujer que sufrió un asalto en Irapuato a mediados de esta semana al retirar dinero de un cajero por la noche y que murió después de haber recibido un disparo en el abdomen, exigen justicia. Hay indignación también con la autoridad, porque el secretario de Seguridad de Irapuato señaló que no puede estar cuidando a todos los que piden, a todos los ciudadanos que acuden a cajeros. Es más, les pidió Félix Servín que no vayan en la noche a los cajeros, como si fuera posible de pronto ordenar las urgencias. Arturo Corona Salas, hermano de Marina, se unió y exigió a las autoridades que capturen a los responsables, pero que también ahonden y trabajen más en el tema de la seguridad. Edith Domínguez, reportera de Zona Franca en Irapuato, está al teléfono para platicarnos qué está pasando en esta ciudad. Edith, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues así como usted lo comenta, el día de ayer Andrea, la hija de Marina Corona, después del sepelio de su madre, pues comentaba que ella pide justicia y pide que se cobren en la cárcel los asesinos de su madre, y también el hermano de la de Marina Corona, de la víctima. Sí, te decía, el hermano de la víctima. Edita, prosigue, por favor. Sí, el hermano de la víctima, pues él también pide que las autoridades se pongan a trabajar, que se pongan a hacer algo en el asunto de seguridad, porque pues esto no lo que, aunque sabe que el asunto de seguridad se viene dando a todo el país, pues él pide solamente a las autoridades en este caso, a las autoridades locales, pues que se pongan a trabajar sobre este asunto, porque ya están cansados ya están cansados de la inseguridad que se han dado, y más que ahora le tocó a Marina Corona, y ella era una madre soltera, quien tenía a su hija y había sacado adelante durante pues, esos 14 años, y estarían cumpliendo 15 y estaban festejando su fiesta de 15 años. Una situación terrible, Edith. Bueno, pero la autoridad se mostró muy a la defensiva en el caso de Jesús Félix Servín, funcionario de seguridad en el municipio. Está conformándose ahí la Secretaría de Seguridad. Ayer, bueno, no sabemos qué le pasó a Félix Servín, pero no se vio muy proactivo, al contrario, ¿verdad? Muy a la defensiva. Sí, señor, de hecho, por ahí el día de ayer Félix Servín nos comentaba en entrevista entre todos los medios, pues que le cuestionábamos primero que quisiera, él seguía sosteniendo que Irapuato, el plan de estratégico de seguridad que tenían, seguía siendo el mismo. Él comentaba, bueno, pues es que no podía cuidar los cajeros automáticos, o cuidaba los cajeros, o cuidaba el panteón, o cuidaba Villas. Ustedes recordarán que el panteón municipal pues también fue vandalizado, no sabemos aún por quién, alrededor de 40 tumbas, y previo a esto, a este asunto del panteón, también se han sufrido algunos robos, uno muy grande en la colonia de Villas de Irapuato, donde habrían entrado a una casa de una persona y le habrían abierto la caja fuerte llevándose 400,000 pesos en efectivo y un anillo. Bueno, pero Félix Servín, cuando lo contrataron, pues él ofreció seguramente que iba a tener una policía que cubriera en su totalidad Irapuato. Hoy que ya está en el puesto, se enoja con las preguntas de los medios y con pues, los planteamientos de los ciudadanos también, ¿no? Así es, señor. Digo, nadie puede, ninguno de la funcionario puede decir que llegó engañado, puesto que ellos lo que estuvieron ofreciendo es seguridad en el transcurso de la campaña, y al llegar ya después ya como autoridad, como funcionarios, nadie llegó engañado. Saben cuál es el clamor de la gente, la problemática que existe. Digo, él no es ajeno, él vive aquí en Irapuato. Sin embargo, pues sí, las declaraciones no fueron las más afortunadas para Félix Servín, porque inclusive comentaba porque él personalmente después de las 10, 11, 12 de la noche pues no saldría algún cajero. Se le cuestionó también que si entonces después de las 10 de la noche Irapuato ya no es seguro como para salir, dijo que no, que lo que él pedía era más bien que los ciudadanos en general pues no buscáramos esos espacios en la noche, o que no saliéramos por la noche algunos cajeros que se ven solos. Hay que ver qué piensan los banqueros de eso, ¿no? Que se usen o no se usen los cajeros a determinadas horas. Edith, ¿tienes una entrevista con los familiares de Marina? Sí, tenemos dos entrevistas. Tenemos una entrevista con el hermano Arturo Corona, quien pues exige seguridad y pide que se detengan Vamos a escuchar esa, ¿te parece primero? Sí, claro que sí. Adelante.
Nosotros exigimos más seguridad, ¿verdad? Sobre todo la delincuencia, la drogadicción, el alcoholismo, nos ha rebasado, ¿verdad? Y son temas que el gobierno no quiere aceptar ni quiere comprometerse, pero sí nosotros queremos hacer un llamado a toda la sociedad y a las autoridades para que esto ya pare, porque no es justo que una vida se acabe por las irresponsabilidades de mucha gente, ¿verdad? Es lo que nosotros opinamos. Estamos muy molestos con la situación, porque no se vale. Mi hermana estuvo trabajando duro durante toda su vida, ella sola, ¿verdad?, con su hija, y troncarle las ilusiones a una niña, yo pienso que no es justo, ¿verdad? Esperemos que esto sirva de reflexión para toda la gente y toda la sociedad, y que pongamos un alto, porque ya no se puede. Ya no se puede con esta inseguridad. No nada más aquí en Irapuato, sino en muchas partes de la República, ¿verdad? Pero nosotros nos preocupamos por Irapuato porque somos de aquí, y es donde exigimos a las autoridades que tengan más cuidado y que tengan más dedicación a su trabajo, porque no se vale de que la delincuencia sea más grande que nuestras autoridades. Bueno, y ante esto, la otra opinión que tienes es el alcalde Ricardo Ortiz, quien en algo trató de componer los exabruptos de Félix Servín, ¿no, Edith? Así es, señor. Tuvo que salir el alcalde para enmendarle la plana al secretario o encargado de la Secretaría de Seguridad Pública. Pues comentó que esas declaraciones son desafortunadas, que la obligación que tienen realmente es que trabajar con lo que hay, y ese fue desde un principio el compromiso que estaban haciendo, y porque la postura oficial pues es de indignación. Si gusta, lo escuchamos. De acuerdo. La postura formal de la administración, primero, es en el sentido de lamentar el suceso, ¿no?, tan impactante para toda la ciudadanía. Esa es la primera. Nosotros nos solidarizamos, estamos igualmente indignados con esta situación. Y bueno, pues más allá de declaraciones desafortunadas, a mí me parece que la obligación nuestra es hacer lo más que podamos con lo que tenemos. Así fue el compromiso y así lo estamos haciendo, ¿no? Seguir apretando. O sea, aquí no hay de otra. Tenemos que buscar mecanismos de cómo hacer integral el esfuerzo. A ver, a lo mejor hasta los aburro con el tema, ¿no? Pero yo no me canso de decir que no va a haber resultados en el tema de seguridad, pues me refiero a resultados visibles, tangibles y de largo plazo, mientras no nos alineamos los tres niveles de gobierno, mientras no alineemos a jueces, mientras no alineemos a policías municipales, policías estatales. La propia ley, afortunadamente, ya se va conduciendo en un esquema de alineamiento. Pero, sin embargo, a mí me va a quedar siempre la duda de si este animal que mató a la señora no había sido dejado en libertad en cierto momento por un juez, argumentando algún tipo de visiones subjetivas, que es en lo que estoy yo peleando fuertemente. Bueno, mantiene su discurso Ricardo Ortiz, ha sido de los principales impulsores de la revisión del Código Penal, del incremento de penas, de endurecimiento de la ley, y ahí se mantiene firme, ¿no? Sí, así se mantiene firme, e inclusive comentó pues que sigue todavía también firme el asunto que están revisando para interponer la queja contra la juez Guadalupe Camarena Ramírez Dinero. Muy bien, por otro caso, el caso de la liberación de un presunto delincuente que ha sido liberado varias veces. Estamos atentos a ambas cosas. Claro que sí, señor. Gracias. De nada, muy buenas tardes. Buenas tardes, Edith Domínguez desde Irapuato. Hoy una pausa, platicaremos de estos mismos temas en otras vertientes.